como que... Nos vemos también al diputado Luis Cosme. Estamos reportando la ley. Cuidado. Si es matándolo, que comience con nosotros, con esos diputados y ese pueblo que está ahí. Esto no lo voy a entregar, no lo vamos a entregar. Estamos aquí, las calles son de nosotros. Que nos agredan ahora, coño. Que nos agredan. Que venga el pedido, que tire la bomba. Que tire la bomba. Que el pueblo no va a ser posible. ¡Para la dictadura! Muy buenos días. Estamos en La Cosa Como Es a partir de este momento. Son imágenes de lo ocurrido ayer que ya ustedes conocen en el Congreso Nacional, cuando un grupo de diputados llegó para protestar instalando junto a estudiantes una tienda de campaña. Pensaban instalar, quedarse ahí haciendo guardia, y fue lo que se le impidió. Una solicitud de militarización del entorno del Congreso Nacional había sido hecha desde hace ya más de una semana. Lo reconocía así el propio presidente de la Cámara de Diputados, que decía que las continuas protestas están interfiriendo en las labores normales del Congreso. Congreso donde en este momento ya no se está sirviendo el chocolate o el té en las tazas de vidrio, sino que lo están sirviendo en vasos plásticos. Porque piensan que en algún momento van a llegar a tirarse las tazas por los aires. De hecho, encontré una periodista que le preguntó al presidente de la Cámara de Diputados. Decía, bueno, estamos tomando cuantas medidas entendemos para resguardar la seguridad. Las casetas delante protestando. Yo estuve recientemente, ustedes recordarán, en México. Cuando estuve en México fuimos hasta el Palacio de Gobierno de México, ahí en el Zócalo, que como saben es un lugar histórico, referente para la sociedad mexicana, frente a la ventana donde se da el grito de Dolores, donde se para el presidente mexicano, se instalaron en varias casetas campesinos llegados de diferentes lugares. López Obrador llegaba de madrugada y lo que escucharon era la voz de esa gente diciendo, señor presidente, sabemos que está ahí, no soportamos la situación. Y todo el mundo seguía trabajando y estaban ahí protestando. Pero bueno, esto también tiene una lectura mucho más profunda que esa. Vamos a ver eso que está ocurriendo en el Partido de la Liberación. A todas luces estamos hablando del mismo partido. El partido que gobierna y también se hace la contra. O sea, son tan distintos, se puede esperar algo diferente. Ustedes vieron quiénes fueron los que hablaron ayer a nombre de ese grupo también. Había gente ahí que de triste recordación también. Entonces, vamos a ver un poco todo esto y lo que significa que el presidente de la República, al no aclarar su posición con respecto a una futura reelección, cosa que hizo cuando la aceptó, diciendo que era consciente de que se acababa su vida política en ese momento, pero ahora puso plazo marzo, todavía no lo hace. Miren ustedes dónde han llegado estas aguas. Según todos los indicios y los datos de quienes están en las cercanías del Congreso y de esta gente que así salió a la calle, es que esta semana se sometería el proyecto para reformar la constitución de este país. Vi a uno de los dirigentes del partido de gobierno y parte del equipo político, del comité político del PLD, decir que era solo un artículo, pero hay artículo, es modificar la constitución de todas maneras. Yo comienzo con estas imágenes y hoy es un día oportuno para decirles a ustedes que agradecemos su sintonía a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto a los que están en cualquier parte del mundo y que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. Ahí tienen las imágenes, el canal siempre dispuesto, estamos en vivo y la gente pone, deja sus comentarios, comparte el contenido, muchísimas
muchísimas gracias. Gracias a la comunidad dominicana que reside en los Estados Unidos, que entra siempre, son ellos casi el 40% de la gente que entra a este canal, de todas las mediciones y de los reportes. Ya próximamente vamos a tener 2 millones de vistas en 11 meses, así que vamos bien. Gracias a esa comunidad, por cierto que ellos también tienen una protesta por el tema de la reforma constitucional. Hay gente vinculada también al Partido de la Liberación Dominicana, una buena parte, que está organizando una protesta en Nueva York para mañana. Esa protesta la van a hacer, me han enviado algunos materiales, pero he decidido hablar con uno de los coordinadores de la protesta, lo vamos a tener vía telefónica. También vamos a tener en este programa en el día de hoy al sociólogo Juan Miguel Pérez, es uno de nuestros colaboradores habituales, y le decía yo a él que es un día oportuno, un día clave, qué bueno que sea hoy precisamente que le toque y nos ayude a comprender lo que está pasando ahí. Ayer cuando conversaba con él para ultimar los detalles de esta entrevista, hablábamos de la desconfianza que tiene la gente a sus instituciones. ¿Por qué? Separan dos funcionarios de alto nivel y le dicen a este país lo que ocurrió con David Ortiz, cómo fue, que era confundido, todos los detalles, y una buena parte de la población no le cree. ¿Por qué la gente relaja con eso en sus memes? ¿Por qué lo vemos? ¿Por qué vemos a un señor que dice que es más fácil se le confunde con King Kong? ¿Por qué? Y la gente se ríe y hace del chiste, pero dentro de ese chiste hay mucho descreimiento. Le preguntaba sobre eso, iba a analizarlo y creo que hoy se suma el tema del Congreso Nacional y la reelección y todo este proceso, también que tiene que ver con la credibilidad, porque está empeñada la palabra del presidente. Yo hago un cambio y cuando regrese estoy entonces con Juan Miguel Pérez.